Entonces ya es la quinta vez que le pasa. Cada vez que se muere un paciente. ¿Se desmaya? Algo así, pero con los ojos abiertos. Joder. ¿Qué hacemos? Pues no sé, la podemos mandar a la noche. ¿Con Rosa? Sí, sí, le viene bien un poco de compañía, que se pasa la vida sola con sus crucigramas. Vamos, que la quieres quitar de en medio. ¿A cuál de las dos? Deberías beber menos café. ¿Tienes...? Sí, se me ha roto el boli. El rojo. Ya lo he tirado. No puedo más. Me voy a quedar dormida. ¿Tú no tienes sueño? No. ¿Cuánto llevas haciendo este turno? Bastantes años. Ya. Pues estarás acostumbrada. Pero es que yo no lo he pedido. Ya, ya lo sé. Sí. Todo el mundo lo sabe. ¿El qué? ¿Tu problema? No, no es... ¿Tienes miedo? Cuando era pequeña sobreviví a un accidente y mi familia no. ¿Y qué haces trabajando en un hospital? No sé, pues pensé que entendiendo mejor la muerte podría... Cada vez es peor. Me persigue. Y cada vez está más cerca. ¿No tienes miedo? No. Ni siquiera aquí tan sola. Me gusta estar sola. No.
no, la verdad es que no me viene muy bien ir a verle durante el día. ¿Por qué? ¿Quería decirme algo? Ah, no, no se preocupe entonces. No, 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 no me ha vuelto a ocurrir. No, nunca. Sí, en eso Rosa me ayudó un montón. Bueno, al principio no me lo puso fácil. Pero en el fondo nos ha venido bien. Sí, a las dos. Sí, sí, por mí me quedo en este turno, sí. Sí, para siempre.